I would like to send a warm hello to all of you fans out there. Yes. And especially to everyone who enjoys listening to Harry songs. Él quiere mandar un saludo muy especial a toda la gente que escucha el programa y especialmente a todos los que gustan de la música de George Harrison. You were going to tell me, you were telling me that you had a new project for a new band. Is it? Well, as of yesterday, I'm a member of a new band to be called Sap. Sap. Yes. And I don't know if you remember my record, Electronic Sounds. Yeah. Used to be put out in Zappo. Yes. That's ZAP. Yes. And we all liked the name, so it's back there. And then the trademark of Apple inspired the name. Well, sort of. Yes. Yes. And these members include which members? All very good friends of mine. The band was intended to be called Mates. Yeah. Mainly because they're all friends of mine. I see. Especially my very good friend Eric Clapton on guitar. Eric Clapton en la guitarra. George me está diciendo que tiene un nuevo grupo formado que se llama Sap, que incluye a Eric Clapton en la guitarra. Jeff Lynne, who is also a very good guitarist and who produced my latest album. Jeff Lynne en la guitarra, que también es un gran guitarrista y que produjo su más reciente LP. And Nick Lowe. Nick Lowe. On bass guitar. En el bajo. And of course Richie Ringo on drums. Ringo en la batería, Richie en la batería. The band is going to make a statement on a press conference probably early next week, so you're the first one to know. Thank you very much, George, for the exclusive notice. Dice George que va a hacer una presentación especial para la nueva banda que se ha formado para la próxima semana, así que somos los primeros en saberlo, apenas ayer lo decidieron ellos. There might be another member, but I would not like to mention his name unless he accepts, of course. Yes, that's but as for now, we are the ones who decided to form this new band, which is certainly not a Beatle reunion band. That should be stressed. Yes. It's not a nostalgia band. It will be a band. Yes, just a band played for fun. Not for fun, of course. We will be a recording band. Mm-hmm. There are no touring plans for now, but it might be possible. Yes. And we probably start recording because there are already some songs. That's one of the main things about this new band, because we're all songwriters, we all sing, and if you've heard the latest album, you know there have been collaborations, at least between Jeff and me and Eric. Yes. So I'm very enthusiastic about this project. Bueno, I'm going to translate. Oh, yeah, sorry. No, it's okay. Dice George que acaba de formar una nueva banda, que esta banda está formada principalmente por músicos que son amigos de ellos, que originalmente incluso tenían pensado llamarse compañeros, amigos, mates en inglés, pero que esto no se ha llevado de esta forma, sino con el nombre de Sap, que ha sido inspirado por la marca original de proyectos especiales de los Beatles llamado Sapple. Recuerdan, y él me lo hizo recordar, que él grabó un disco llamado Electronic Sound, o sonido electrónico, en donde él participa en esta marca. Bien, pues los planes que ellos tienen es no solamente de diversión, sino también para grabar y también salir a hacer giras. Hay un nuevo miembro que todavía no está seguro, George, por eso no lo menciona, pero que probablemente lo sabrá de aquí a unos días, ya que parece que se rehúsa un poquito a participar en esto. And what made you decide on this new project, George? Because I think I have my share of solo. Oh, I see. Yes. I think that's the same reason why Richie accepted, because we've had a good 17 years of solo projects. I was anxious to be in a band again, and as we started working for this last album, I really enjoyed working with another person, writing songs, collaborating, and not only inviting session men to your album or to your sessions. Yes. Dice George que una de las razones principales por las que decidió volver a hacer un grupo es por la nostalgia que él sentía después de 17 años de no estar tocando en una banda, y que es una cosa que le ha divertido bastante. Did you enjoy then your personal presentation on the Prince's Trust last June, I think it was? That influenced a lot, of course.
Rich and I had been playing all along. Yes. If not publicly, but at Friar Park, at least. Ajá. Dice Josh que una de las razones que influyó su regreso es la presentación que él tuvo en el Fondo de Caridad del Príncipe en pasado junio. Dice que él ha estado muy ocupado tocando, aunque ha sido en privado, pero que de todas maneras lo ha hecho también en público. George, we're very happy to have you with us. I'm a bit tired, you know, I'd like to, I'm sorry. No, it's okay, and thank you very much for calling, because you promised that last Tuesday when you spoke to my house again. Okay, well, a warm hello to everybody involved, to you, Henrique. Thank you very much, George. And to Radio Exeter, radio station that made this conversation possible. Yes, and would you please just for the last thing, tell us, how did you get to know our program and our radio station? Well, I was in Mexico, you know the story. Yes. The radio was on in the taxi where I was. I listened to the program. I found it really very stimulating. I didn't know there was a radio station that still programmed all fast things. Yes. And I phoned the station, got your number. That's the story. Thank you very much. It's been on the air for 23 years, George, and we love you all. Well, thank you very much. Thank you very much for calling. And happy Christmas to everyone. Happy Christmas to everyone. Bye. Okay, George. Ah, ¿verdad? No se la acaban. Bueno, ya estamos en Beatles, si no se dieron cuenta. Ahí nos vemos. Nada más me falta traducir lo último que dijo George, porque creo que mucha gente se va a quedar en el colgón de que no entendió lo último. Dice George que él se enteró del programa porque estuvo en México la semana pasada y estaba él en un taxi cuando iba el programa prendido en el taxi, y escuchó nuestro programa el viernes anterior cuando presenté precisamente su LP Cloud 9 o En las Nubes, y él llamó aquí a la estación, le dieron mi número telefónico, él llamó a mi casa, yo no estaba seguro de que lo fuera, yo tuve la oportunidad de hablar este martes con él en mi casa personalmente, me llamó, me dejó varios recados que después les presentaré, que también tengo grabados incluso. Y esto es una cosa que yo realmente estoy muy emocionado, porque el mismo Josh dice que él no tenía idea de que hubiera un programa en México que se dedicara a esto. Él pues nos ha hecho esa gran distinción, me parece, a todos los Beatles fans en México, al darnos por primera vez la noticia de que él vuelve a formar un grupo llamado Zap, que incluye a Eric Clapton, Jeff Lynne, Nick Lowe, Richie o Ringo Starr, y probablemente Gary Wright en los teclados. Vamos a seguir informando un poquito después, porque hoy es viernes especial también. 6:06. ¿Sí? ¿Soy yo? Hablo George. Ah, bueno, pues, ¿cómo no? Y sí, efectivamente, sí lo era. ¿Qué tal si para seguir con esta Harrison manía que nos ha dejado realmente todavía muy emocionados hasta este momento, y creo que de aquí a un buen tiempo nos va a seguir dejando emocionados, escuchamos una canción de su más reciente LP, me parece una de las mejores de este LP, que se llama En las Nubes. Esta canción lleva este título, escúchenla con mucha atención, porque es nada más, nada menos que el señor